Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos y muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa en un día que para Santa Cruz de la Palma, para Capital, es muy, pero que muy importante el poderles presentar este proyecto en esta zona del litoral de Santa Cruz de la Palma. Como dije antes, me acompaña el concejal, primer teniente alcalde, Raico Arrocha, también la concejal de Servicios Públicos, Saray González, y la redactora del proyecto, Elisa. Y también está el concejal de Deportes, Jesús Pérez, y la concejal de Playa, Omaira Pérez. Bueno, y yo creo que es un proyecto, como podemos decir, de todos. Como todo el mundo sabe, y ese fue uno de los compromisos que este equipo de gobierno se marcó en este mandato, es que era importante presentar a la ciudad proyectos estratégicos que transformen Santa Cruz de la Palma. Y hoy estamos en esto, en este lugar, presentando uno de esos proyectos estratégicos que sin duda van a transformar Santa Cruz de la Palma. Hoy presentamos, como digo, uno de ellos. Estamos ante un proyecto que lo que pretende es el desarrollo sostenible de esta zona sur del litoral de Santa Cruz de la Palma. Pretende también recuperar, como muchos recordarán, este espacio de esparcimiento, de ocio y deportivo de Santa Cruz de la Palma. Y por último, pretende también hacer más atractiva nuestra playa y nuestra ciudad con este proyecto. Tengo que decirles que lo que hoy presentamos es un espacio donde se van a instalar, como ya pueden ver en esos paneles, dos canchas de baloncesto, pero no dos canchas de baloncesto cualquiera, sino que están adaptadas y con todas las condiciones y exigencias que la Federación Internacional de Baloncesto imponen para celebrar en ellas eventos de todo tipo, también eventos internacionales. Sabemos que nuestra ciudad crece y requiere de espacios y de servicios que ayuden al disfrute de todos los vecinos y de todas las vecinas del municipio. Queremos, como muchas veces hemos dicho, convivir con el mar y no de espaldas al mar. Por tanto, este proyecto de esparcimiento, de ocio y deportivo pretende seguir abrazando el mar, seguir utilizando el mar como recurso importante para el crecimiento de nuestra ciudad y para hacer de nuestra ciudad una ciudad más atractiva para venir, para invertir y para disfrutar. Hemos encargado este proyecto con el que también recuperamos, como todo el mundo sabe, un espacio de socialización. Aquí ustedes saben que muchas generaciones venían a jugar a esas canchas conocidas como las canchas del Moyo, las canchas de la Churrería, y por tanto queremos volver a recuperar en este espacio ese recuerdo donde muchas generaciones, donde mucha gente jugaba. Un espacio que fue, como todo el mundo sabe, un punto de encuentro de varias generaciones de nuestra ciudad. Este proyecto, y hay que agradecerlo, está redactado, realizado por la arquitecta Elisa Brito. Y quiero felicitarla como alcalde. Quiero felicitar por el mimo, por el cariño, por lo exhaustivo del proyecto que hoy presentamos. Un proyecto, como digo, exhaustivo, un proyecto hecho con muchísimo mimo y con muchísimo cariño, un proyecto que, como antes dije, cumple con todas las condiciones establecidas por la Federación Internacional de Baloncesto. Un proyecto que encaja perfectamente con lo que hoy defendemos, un proyecto sostenible con un mimo al espacio del litoral sur de Santa Cruz de la Palma. En definitiva, un proyecto hecho con cariño para el disfrute de todos los ciudadanos de la capital. Este proyecto, quiero decirles que ya ha sido remitido a la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias, que como ustedes saben tiene que autorizarlo, y yo estoy convencido, y además me consta, de la sensibilidad del propio Director General de Costas, del cariño con que este proyecto va a mirarse por parte de la Dirección General de Costas, y sé también
y no me cabe la menor duda del impulso que la Dirección General de Costas en Canarias dará a un proyecto estratégico para el disfrute de todos los ciudadanos. Así se lo he hecho saber al Director General de Costas, y lo que él también me transmite es que evidentemente no solo porque es de aquí, de este municipio, sino porque lo que me transmite también es el cariño y el máximo empeño para mirar con cariño para que esto salga. Esto significa que las dos administraciones, el Ayuntamiento, redactor del proyecto, y la Dirección General de Costas en Canarias, quien tiene que autorizar este proyecto, tenemos que ir de la mano para que sea un éxito, y esto es lo que estoy convencido que va a poder ser. Este proyecto debe ser, como digo, compartido por todos, con el apoyo de todos, y estoy convencido que así vamos a remar todos juntos para que sea una realidad. Yo estoy convencido que pronto conoceremos también lo que la propia Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias nos da de acuerdo con este proyecto. Hay que decir que todo el proyecto está enfocado con el material, con todos los condicionantes que la Dirección General de Costas nos dice para intervenir en el litoral, y por tanto estoy convencido que remando juntos, con la colaboración de todos, con la sensibilidad de todos, con el impulso y el apoyo de todos, será una realidad para el disfrute en definitiva de la ciudad y para el disfrute de todos los ciudadanos de la capital. Y ahora le doy la palabra al primer teniente alcalde, Raico Arrocha, que es fundamental también el compartir dentro del equipo de gobierno esta sensibilidad, y la cual le agradezco porque también sin ello es imposible presentar lo que hoy presentamos para el disfrute de todos. Con Raico les dejo. Bueno, esto es un proyecto básico, evidentemente informé al Director General de Costas y él expresa su voluntad, evidentemente, su voluntad de mirar con cariño, con apoyo y con entusiasmo este proyecto, pero no depende en exclusiva de él, depende después de los informes que los propios técnicos de la Dirección General emitan. Lo que sí hemos hecho, y lo ha hecho muy bien la directora, la redactora del proyecto, es hacer que sean desmontables, como exige Costa, que sean materiales de acuerdo a lo que estamos en el entorno, como exige Costa, y todas las exigencias de Costas para que se pueda desarrollar el litoral, hemos cumplido con este proyecto. El Director General de Costas tiene la máxima voluntad y el máximo empeño y el máximo cariño, pero evidentemente tendremos que conocer también los el procedimiento y los informes técnicos del propio departamento, ¿no? En todo caso, es un proyecto básico que cuando los técnicos de la Dirección General pues informen, pues tendremos que, oye, corregir, si hay algo que corregir de cara al proyecto de ejecución, ¿no? ¿Alguna otra cuestión? Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Empiezo algo que no tenía previsto, pero que me había olvidado, me despisto, que es por agradecer al arquitecta este proyecto básico. Creo que cumple la expectación que todos tenemos marcado ante lo que puede ser el recuperar las canchas de la avenida, o las canchas de la avenida, si somos sinceros, han marcado mucha de nuestra vida, mucha de nuestra infancia, aportándonos mucho ocio y mucha salud. Justo pronto se celebran los 13 años que dejamos de disfrutar de este espacio. Fue en el 2013 cuando por el medio de la obra perdimos este espacio, como decía antes, que marcó nuestras vidas, que nos aportó mucho ocio y mucha salud. Personalmente siempre he dicho que ojalá dentro de ese proyecto hubiera estado contemplado el que se hubiera dejado ese espacio, pero no ha sido así. Y hoy este grupo de gobierno, formado por PP y Coalición Canaria, ha decidido emprender un nuevo camino, el camino de empezar a hacer realidad una ilusión que tenemos, que es recuperar las canchas de la avenida para vecinos y visitantes. También decir que desde el Grupo Municipal de Coalición Canaria queremos expresar que defendemos la creación de este espacio, que vamos a ir codo a codo entre los dos partidos que representan este pacto para que la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias le dé el visto bueno y así poder hacer una realidad, pero que tampoco queremos olvidarnos de la zona de Maldonado, una zona que cada vez que hay mala mar, que hay mal tiempo, se ve afectada y que en este caso se ven los vecinos que peligran sus casas y sus vidas, porque está en una zona que los embates del mar le dan muy fuerte, y desde aquí también queremos pues empujar a que la Dirección General de Costas por fin dé ese plus de que se vea un proyecto redactado para la zona, para la protección de mencionada zona, donde los vecinos puedan vivir a partir de ahora con mucha seguridad y tranquilidad. Así que sin más, agradecer también, como decía antes, la presencia de los compañeros del Grupo Gobierno. Esto es algo que nace desde el primer día y que hoy, casi un año y tres meses después de empezar a gobernar, ve la luz ese inicio de una ilusión que tenemos y que próximamente estoy seguro que en la trasera de donde estamos lo verá la luz. Le cedo la palabra al arquitecta del proyecto.
Yo soy Elisa, la arquitecta que ha redactado el proyecto en colaboración con nuestro equipo de gobierno. Y bueno, la verdad es que para abordar este proyecto lo primero que se hizo fue un análisis, no solo de los valores culturales y sociales que era este enclave para la ciudad, sino también pues los aspectos naturales que son los que no queremos invalidar. Así es, el viento y las corrientes marinas, que hoy parece inexistente, estamos en el paraíso, pero esto no es lo normal de esta zona. Entonces vamos a tener una predominancia de vientos de componente noreste y también de componente sur. Y las corrientes marinas un poco pues se adecuan también a esas direcciones. Entonces la ejecución de la playa en sí ya se ha encargado de proteger a la ciudad de estas acciones. Sin embargo, pues también al hacer un análisis de las formas en las que está ocupada la playa y unido con las condiciones climáticas del entorno, nos hemos dado cuenta de que si bien no era el lugar adecuado de las canchas originales, con la churrería, que sería un poco donde estamos ahora, con el espacio del solarium, lo hemos desplazado hacia esa zona central que queda a mi espalda, porque es la que queda más resguardada y vacía de uso. Así un poco para favorecer y aunque sea una intervención no permanente, que el tiempo que vaya a estar pues se mantengan las condiciones mejores. Y bueno, también otro punto importante es que el paseo de borde de la costa, de la ciudad, el frente marítimo, es muy importante en cuanto a ese vínculo entre el mar y la ciudad. Entonces lo que hemos querido es aprovechar el enclave del solarium y el otro acceso central de la playa para desdoblar ese paseo de borde y permitir un recorrido por la playa de manera totalmente accesible. Ese recorrido envuelve y abraza el espacio de las canchas, generando diferentes intersticios que mientras esté la intervención pueden ser utilizados también con otros fines, un espacio para hacer yoga, que ya sabemos que se practica en la playa, un punto quizás con algún tipo de equipamiento de calistenia o algún tipo de deportes o actividades anexas a las canchas de baloncesto. También se intenta que ese paseo de borde sea también un espacio de estancia, colocando el mismo límite como una especie de banco que serpentea a lo largo de la playa, uniendo los accesos y permitiendo pues eso, una especie de nueva plaza de playa o espacio libre útil cuando se practiquen partidos de baloncesto, pero también cuando la playa quede pues un poco al uso de y disfrute de todos los ciudadanos. Realmente los materiales, como bien han dicho, y en sí el proyecto, la forma estructural, el sistema estructural se ha proyectado de la manera que sea lo menos invasivo y posible. Sin cimentaciones profundas, todo superficial y con materiales que cuando se puedan retirar permitan que la playa se quede como estaba realmente, más allá de un poco de movimiento de tierras, que no haya impacto. De esta forma se plantean unos plots de prefabricados de cemento, de hormigón, sobre los que se van a colocar unas maestras, unas riostras, unas vigas de madera laminada, sobre la que se colocará un soporte para las canchas y para el pavimento del paseo, de una chapa marina uniforme. Sobre eso colocaremos un rastrelado de madera, muy similar al que tenemos bajo nuestros pies ahora mismo en el solarium, un poco también siguiendo con la lógica de los materiales y los sistemas que están ya en nuestra playa. Y luego, para terminar, la zona de las canchas se equipará a esos rectángulos de 28 por 14. Las canchas de baloncesto, para que cumplan las condiciones de dimensiones de la FIBA, la Federación Internacional de Baloncesto, deben tener 28 por 14 metros, pero añadiéndoles una banda perimetral de 2 metros. Esto convierte cada cancha en un rectángulo de 32 por 18 metros. Es una gran dimensión. Y esa dimensión, o sea, para que cumpla las condiciones de bote, de resistencia, para poder jugar a baloncesto, estará construidas con unas plaquetas especiales homologadas que van a dar las condiciones perfectas para que se puedan celebrar los partidos sin ningún tipo de problema. Y nada, pues intentar eso, colocarlas en un lugar donde pueda vincularse con los ciudadanos y que ya los propios equipamientos de la playa sirvan y disfruten también de ese nuevo espacio que se plantea en la ciudad. Una pregunta, por lo que entendemos va a ser las canchas flotantes y desmontables. Sí. Y otra, el muro que vemos por detrás, ¿eso es un muro o es de madera?
Ese muro que se ve por detrás es ese, simplemente es como si el suelo del paseo se plegara en ese límite, un poco para dar seguridad, no colocar una defensa muy sólida y también aprovechar con que, como sigue el trazado del paseo y envuelve las canchas, en las épocas en las que haga más viento, bueno, en las épocas normales, no como hoy, cuando hace viento de incidencia noreste, lo que va a conseguir ese banco no solo es un sitio para sentarse las personas que puedan ver las canchas o disfrutar del paseo, sino también va a ofrecer un límite contra la arena y protegerá el espacio de juego, que es también importante. Entonces, no es un muro construido, es un muro de madera del mismo entarimado del paseo que va a plegarse y generar ese banco. Vale, entiendo que a la hora de realizar el proyecto, usted se ha enfocado en el proyecto anterior, en lo que la esencia que tenía. Por supuesto, o sea, por supuesto, por mi edad también pueden ver un poco que somos todos gente de las canchas de la churrería. O sea, nosotros hemos venido a pasear aquí, hemos venido a ver partidos, a jugar. Entonces, obviamente, para mí también es muy importante no solo el enclave de las canchas, lo que era, sino también la propia intervención de la playa y del litoral y cómo se ha ido transformando y realmente los pros que ha tenido con respecto a la ciudad. Obviamente sería ideal haber podido poner una churrería como era la que estaba, trasladarla otra vez al enclave de las canchas, pero eso pues ya sabemos que no es posible. Entonces se ha intentado eso, respetar un poco los valores. Habríamos querido incluir unas canchas como las que estaban, pero las dimensiones del espacio que tenemos son imposibles, no lo permiten. Bueno, alguna